Hola, buenas tardes. Yo lo primero también agradecer, me sumo al agradecimiento a la Vorágine por esta iniciativa tan buena de estas jornadas. Y bueno, pues yo a aportar lo mío y gracias a todos por venir. Yo lo que vengo a contaros lo cuento en más lugares, me gusta contarlo, lo reconozco. Siempre me estimula porque me hace a veces verlo de otras maneras a mí mismo. En fin, remonto todo a que en el 2006 escribí con otra persona un libro y decidimos no utilizar el término guerra civil en el texto que era sobre la guerra. El libro se llamaba La guerra que nos han contado, 1936 y nosotros. Ha habido una secuela del mismo libro más tarde, no vengo a hablar de mi libro, que se llama La guerra que nos han contado y la que no. Y este ya se llama Memoria e Historia de 1936 para el siglo XXI. No puedo contar cómo no nos han contado la guerra que nos podríamos haber contado. De eso es a lo que más me dedico, ¿no? Es lo que más me importa. Pero para llegar hasta ahí, no se trata simplemente de ponerse a escribir o de juntarse y hablar, vamos a contar la guerra bien. Hay una tarea muy importante previa de deshacer lugares comunes, pero el lugar común más importante de todos es en el que menos nos hemos fijado. Es el concepto mismo de guerra civil que utilizamos para hablar de la guerra. Está acuñado en un contexto histórico y como todos, los contextos históricos duran lo que duran, pero ya no estamos ahí. Y la prueba quizá más manifiesta de que el término ha dejado de ser funcional para mí viene, pues, por ejemplo, en un libro reciente de Julián Casanova, un importante experto en la guerra civil española. En un texto corto que ha escrito que se llama España contra España, no se llama así, no recuerdo ahora el título, es un manual, un libro bastante corto, no para de decir que la guerra civil en realidad habría que llamarla guerra incivil. Entonces, cuando uno tiene que los propios historiadores empiezan a darse cuenta de que la palabra no acoge, ¿qué es lo que no acoge la guerra civil que llamamos guerra civil española? Bueno, no acoge lo que tenéis aquí en la sala de al lado. No hay manera de que las masacres de civiles, que hoy son miradas desde un lenguaje que se llama de los derechos humanos, no hay manera de que entren en la definición que tenemos de la guerra. Tenemos un problema, por lo tanto, porque sabemos de sobra que hubo una guerra, sabemos de sobra que hubo unos frentes, sabemos de sobra que hubo unas luchas militares y una fractura de un orden entero social, ¿no? Una sociedad. Pero también sabemos, también ahora de sobra, que hay unas masacres de civiles masivas, abundantes, extensas y además fuera de los frentes, que no entran en la categoría con facilidad de una guerra civil. Hay que buscar otra forma de hablar de lo que pasó ahí si queremos tratar la guerra del 36 como ciudadanos, que es lo que no hemos hecho en los últimos 80 años. Hemos entendido que allí había un conflicto entre españoles, que había un problema de tipo ideológico, que había clases sociales, lo que hemos hecho de todo para tratar la guerra, pero no la hemos visto desde la lógica de qué significa ser un ciudadano y qué es lo que hay en juego cuando se mata a los ciudadanos. Sabemos también bien que la guerra que se abre en el 36, porque una guerra parece que hay, produce muchísimas víctimas. Pero no nos hacemos la pregunta y consideramos, yo creo que bien, que todas las víctimas son iguales, mente valiosa, mente injustamente matadas. Pero nos hacemos menos la pregunta de si todos los victimarios son iguales. Asumimos dos cosas. La primera, que porque se trata de una guerra civil, hay dos bandos y los dos lo hacen mal, porque son habitantes del mismo país. Y esto ya es una cosa fea, que sean de la gente del mismo país matando. Pero no nos hacemos la pregunta necesariamente bien de si eso es lo más importante que pasa ahí. Y cuando nos topamos con las fosas que se exhuman, empiezan a romperse lugares comunes que teníamos relacionados todos entre sí.
la manera en la que se ha construido el sintagma guerra civil en España nos ha traído un marco natural de ver aquello, primero como allí, segundo como nosotros no estamos en guerra, allí hubo una guerra, nosotros no, después civil, porque eran todos civiles, todos eran civiles y se estaban matando entre sí, luego todos igual, y empezamos a poder sumar y decir todos hicieron lo mismo, todos se equivocaron igual, todos son la misma cosa, todo lo que hicieron está mal, pero además hicieron más o menos lo mismo todos. Nunca dejaremos de llamar a la guerra del 36 guerra, y seguramente seguiremos diciendo que fue una guerra civil por convención y por herencia, porque llevamos un montón de tiempo llamándola así. Pero hay que recordar, esto a favor de llamar la guerra civil, que cuando se empezó a llamar así, se hizo para romper otra forma de llamarla. Entonces, lo primero que tiene el utilizar la guerra civil cuando llega a España, que llega de fuera, el uso primero de ese término viene por una historiografía nueva hecha por extranjeros, por hispanistas, pues por personas que vienen de otros ambientes donde tienen, por cierto, libertades, no solo académicas, sino también políticas, civiles, y ahí además es un contexto particular, es el de la Guerra Fría. Hay luchas anticoloniales por todo el mundo que dan lugar a conflictos que también se llaman guerras civiles. Es una palabra que en ese momento está en alza, pero sobre todo lo que hace en España es que entra como un elefante en la cacharrería y se carga la descripción o definición de la guerra oficialmente establecida por el régimen de Franco, que jamás hasta entonces había aceptado bajo ningún concepto que allí se dijera que lo que había pasado en el 36 en España era una guerra civil. Lo que había era una victoria, lo que había de una guerra de liberación nacional religiosa, básicamente una cruzada, que es palabra, digamos, de la propaganda del régimen. Entonces, no hay llamar guerra civil a la guerra del 36 para el régimen hasta comienzos de los años 60 es equiparar precisamente lo que para ellos no se puede equiparar. Se trataba de acabar con la anti-España y se hizo y se logró. Y no puede haber ninguna forma de decir que eso es una guerra entre dos partes iguales. Fijaos si esto es tan así que aquí me permitís que me haga el historiador, y para esto está bien ser un historiador, digamos, dedicarse a estudiar el pasado. La guerra civil no se llamó guerra civil durante la guerra civil. Y esto es algo que debería haber hecho reflexionar hace mucho tiempo a la gente. Hay un texto muy bonito de un historiador que se acaba de jubilar, que se llama Rafael Cruz. Os recomiendo cualquiera de sus cosas. No escribe mucho sobre la guerra, pero en cambio sí sobre la República. Y él se ha preocupado por rastrear el uso de la palabra guerra civil durante la República. Y resulta que durante la República se usó muchísimo el término en la prensa, en el Parlamento. Se usó como lo usaríamos ahora, casualmente, como un término usado para, de alguna forma, tratar de exorcizar en el otro mostrar el miedo a un posible deslizamiento hacia un conflicto que no se producía. Es decir, se decía, si seguimos así vamos a una guerra civil. Se decía también, esto es como el comienzo de una guerra civil. Este conflicto por los jornaleros en Andalucía, lo que está haciendo es que en Andalucía empiece una guerra civil. Y de hecho no había ninguna guerra civil. La guerra civil es un término que se utiliza mucho como retórica política cuando no hay guerra civil. Y como dice Rafael Cruz en una frase lapidaria, lo interesante es cómo cuando llegó el 18 de julio, nadie usó ya la palabra guerra civil. Para el bando republicano, aquello hasta enero del 39 nunca fue una guerra. Y no pudo admitir ni admitió oficialmente estar en guerra, porque hacer eso era reconocer un bando en el otro, en el enemigo, en los golpistas, y colocarlo en el rango de un verdadero enemigo igual. Y antes la muerte, que eso aunque finalmente lo hizo. De manera que, cuidado, es interesante, los republicanos sí entendían que su enemigo era civil. Y de hecho hay una polémica muy interesante también a recordar, ¿no? La que tiene Zugazagoitia y algunos otros socialistas que argumentan, nosotros no vamos a utilizar las maneras de represión que tienen estos sujetos cuando están en retaguardia con nuestros prisioneros o con la gente que cae en su zona. Nosotros sí consideramos que nuestro enemigo son ciudadanos
deberíamos tratarles así. Pero en cambio no estamos en guerra. Entonces no se usa el término guerra civil en el bando republicano. Pero es que en el bando franquista tampoco. En este caso por lo contrario. Claramente ellos están en guerra y no paran de decirlo, su retórica es una retórica belicista abiertamente, bueno, pues para eso es un golpe de militares en gran medida. Pero en cambio lo que no están dispuestos es a reconocer bajo ningún concepto que el enemigo es civil. El enemigo no es un ciudadano, no tiene derechos. Pero es que lo más interesante, que se nos olvida más aún, nosotros tampoco. Es que hemos hecho este golpe y montamos esta guerra para acabar con la ciudadanía. De manera que civil, aquí no hay nada. No hablamos de ciudadanos, sino de españoles, de católicos, de elegidos por la mano divina para asestar un golpe decisivo al comunismo, lo que sea, pero nosotros queremos acabar con una constitución democrática y que acabe la ciudadanía en España. Entonces, si queremos hacer justicia a las personas que vivieron aquel tiempo, tendríamos que tener en cuenta que cuando usamos la palabra guerra civil para hablar de la guerra del 36, a ellos no nos estamos refiriendo, nos estamos refiriendo a nosotros mismos, que queremos saber lo que significa esa palabra, porque creemos que no hace falta ni darle muchas vueltas. Bueno, una guerra civil, chico, pues es una guerra civil, pero ellos no vieron una guerra civil ahí, ninguna de los dos lados, si es que hay que hablar ahí de dos lados. Porque esta es, digamos, la cuestión que me impulsa a mí. Mi trabajo arranca de intentar transmitir que seguir utilizando la palabra guerra civil para hablar de lo que pasó en el 36 en España nos impide caminar hacia una mejor comprensión de las matanzas de civiles. Si lo que nos importa es entender que se mató a un montón de personas por el hecho de qué, pero por el hecho de ser ciudadanos, básicamente, hay que concluir. Si queremos entender que las víctimas lo fueron todas, pero los victimarios no fueron la misma cosa, si queremos aprender a distinguir, por lo tanto, el término guerra civil se ha convertido finalmente en un obstáculo. Es algo que nos retrotrae a una lucha que tuvo sentido en un momento dado, en los años 50, cuando un montón de personas, primero fuera de España, pero también dentro, fijaos que el Partido Comunista en la Unión Soviética organiza un interesante libro a finales de los años 50, comienzos de los 60, y se llama todavía La Guerra de España. Ni siquiera entonces, a comienzos de los años 60, existe el más mínimo consenso para llamar eso guerra civil. En cambio, rápidamente lo logra tanto que el propio régimen de Franco termina admitiendo el término e incorporándolo. De manera que cualquiera que piense que la palabra guerra civil es un producto de la transición a la democracia, pierde de vista que lo que es el resultado de una lucha por llamar a la guerra de otra manera, que la gana aparentemente una nueva mirada crítica con la idea de victoria, por supuesto, y con esa imagen totalmente unilateral, pero que en cambio el propio régimen de Franco, en plenos años 60, en la época del Ministerio de Manuel Fraga, precisamente crea un centro de estudios que se llama sobre la Guerra Civil Española, para, por cierto, en realidad hacer propaganda, como la que venían haciendo, pues que era de este tipo, de que si Guernica en realidad lo habían quemado los Gudaris, en fin, jugando constantemente al no reconocer, ¿no? De manera que lo que viene con ese sintagma, que es ni más ni menos que el imaginario de la equidistancia y del error colectivo y de la fractura en dos de una comunidad, tiene un origen que es predemocrático, claramente anterior a la cultura que hoy cualquiera de nosotros nos sentiríamos cómodos con ella, ¿no? Y sin embargo, se nos ha quedado la palabra y nos sigue acompañando, ¿no? Pero además es que hay un motivo más analítico, que es el que a mí me interesa, el más potente, el que a mí me gusta. Porque, primero, históricamente, las guerras civiles del siglo XX, que ha habido unas cuantas, llamamos muchas veces guerras civiles, ahora veremos que ese es el problema, a cosas que no está claro que lo sean, pero fundamentalmente
se caracterizan porque no hay grandes matanzas de civiles. Entonces, si tenemos un caso como el español, no podemos juntar esas dos cosas y hacer un pastel. No podemos tener una guerra civil y, además, un montón de matanzas de civiles. En realidad es que nos han contado todo un poco mal y ha tenido que terminar la Guerra Fría para que la palabra guerra civil demuestre su verdadera capacidad analítica, que es mínima. Llamamos a cualquier enfrentamiento que pasa en un país una guerra civil, bueno, ahora tenemos una en Siria, y en efecto, dices, es una guerra civil, claro, pero cuando tú coges la definición de guerra civil normalmente que hay, ya la guerra siria la incumple con la primera cuestión, y es que se supone que una guerra civil es entre los habitantes de un país sin intervención de potencias extranjeras. Bueno, pues ya entonces eso no es una guerra civil. Y por cierto, en la guerra siria está habiendo muchísimas matanzas de civiles también. A lo mejor un día tenemos que empezar a pensar que es que llamamos guerra civil en cuanto se abre un conflicto político en un país y nos basta y sobra, le llamamos guerra civil, pero no llegamos muy lejos con ello. Teníamos que hacer a lo mejor otro tipo de esfuerzos, que yo creo que a lo mejor os puede interesar, ¿no? La manera en la que ahora se ha empezado a trabajar sobre el concepto de guerra civil y se ha hecho una historia de ese concepto. Es una palabra vieja como la cultura occidental. Está metida en el lenguaje desde los griegos. De hecho, son ellos los que acuñan para hablar de algo que en cambio no es, ya en origen, nada que se parezca a la guerra española. Y al mismo tiempo tiene todo el parecido a otro nivel. Una guerra civil en la tradición es un fenómeno que sucede cada vez que los ciudadanos logran estabilizar un sistema participativo político, pero surge lo que se llamaba en la tradición clásica los enemigos de la ciudad. Esas personas que no pueden vivir bajo un régimen de libertades y que están dispuestas a lo que sea para que se terminen las libertades de todos. Y a esos fenómenos, en el mundo antiguo ya, se les llamó guerras civiles. ¿Qué tenían de característica la mayor parte de las guerras civiles en la tradición? Que duraban de poco a poquísimo. En esa categoría es donde hoy meteríamos cosas como, sobre todo, los golpes de Estado. Es decir, Chile en el 73 es el ejemplo perfecto, ¿no?, cercano por lo que está pasando ahora de revival gracias a la memoria, de lo que en la tradición se llamó una guerra civil. Es el momento en el que los enemigos de la ciudad se arman para acabar con las libertades de todos y erradicar la ciudadanía de la manera más fácil y rápida. Bueno, pues si eso es una guerra civil, la guerra española es la anomalía de las anomalías de las anomalías, porque dura 3 años enteros. Entonces, claro, ¿qué tiene en común con la tradición? Pues que también los enemigos de la ciudad se levantaron contra ella. Desde ese punto de vista, si queremos seguir usando la palabra guerra civil, tiene que ser con dos salvedades. La primera, bueno, fue una guerra civil, wow, prolongada en el tiempo casi indefinidamente, pero es que además, vale, de acuerdo, es una guerra civil muy larga, pero venga, la seguimos llamando guerra civil, vale, pero entonces sabemos lo que significa. Significa que tardaron 3 años los enemigos de la ciudad en acabar con la ciudadanía. Y eso fue la guerra también española. En eso sí fue una guerra civil, en que unas personas fueron a terminar con la ciudadanía de todos y lo lograron. Bueno, pero aún así seguimos sin poder incorporar la dimensión tiempo, produjo un mundo interno. Duró tanto que en su interior pasaron otras cosas. ¿Qué es lo que nos importa contar? Nos importa decir que fue una guerra civil que duró mucho, bueno, y que fue en realidad una erradicación de ciudadanía y punto, o nos interesan las cosas que pasaron dentro porque generaron un orden nuevo de cosas, un estado diferente de cosas en las que los sujetos ya no iban a ser ciudadanos y que además iba a perdurar mucho tiempo, pero sobre todo que en ese tiempo
hubo decenas de miles de muertos civiles que no eran combatientes y que además no estaban en la lucha del frente de esa subllamada guerra civil. Pues si lo que nos importa es lo segundo, entonces tenemos un segundo problema, ¿no? Os he venido a contar uno y lo he hecho relativamente rápido, me alegro. Porque ahora tengo un ratito para contaros un poco de lo otro que no querría tampoco contar mucho, ¿vale? Porque, y aquí está mi argumento de fondo y de partida. Es facilísimo ponerte a contar la guerra como a ti te dé la gana, basada en la memoria o en lo que hayas estudiado. Y todos tenemos una interpretación de la guerra. No hay nadie que no tenga. Así que cada uno se ponga a escribir y quién sabe. Lo que no es fácil es tomar distancia del marco de lugares comunes con el que nos desenvolvemos todo el rato. Todos creemos una serie de cosas sobre la guerra. La primera de todas es que fue una guerra civil. Yo, la primera operación que he hecho ha sido salirme de ese consenso, porque a mí no me ayuda nada pensar que eso fue una guerra civil, si quiero entender por qué mataron a tanta gente y sobre todo un bando sobre el otro. Bueno, allá, al hacer ese periplo de salida ya veo algo, y es que ahí hay unos enemigos de la ciudadanía, y no de unas ideas, y no de unas personas, y no como se cuenta la guerra normalmente a esos niveles, ¿no? En la que hay de todo menos ciudadanos, lo que hay son clases sociales, lo que hay son... pero nunca hay lo más elemental. Bien, pero hay... pero entonces entramos en un problema a continuación, porque tenemos el lugar común de que es una guerra civil, pero después tenemos el otro lugar común, mucho más legítimo. Este es legítimo 100%, pero en cambio complicadísimo. Y es, bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí al final? Pues vamos a ver, cuando tenemos 100 y pico mil personas todavía en cunetas, está claro que esto es un caso que desde el lenguaje de los derechos humanos son crímenes que habría que definir en el rango de lesa humanidad y para arriba. Y de hecho, esto es lo que motiva mi trabajo. Yo creo que necesitamos, si no la vamos a llamar guerra civil, fundamentalmente es por las matanzas de civiles. Entonces necesitamos colocarla en algún gradiente de los que el lenguaje jurídico de los derechos humanos viene definiendo. Y nos tiramos al más alto. Bueno, ¿y por qué? Bueno, para empezar, porque en Fondo de Cultura Económica desde el año 2016 tenéis un libro que se llama Introducción a los estudios sobre el genocidio, escrito por Daniel Feierstein, un experto sociólogo, antropólogo del genocidio y director de la Asociación Internacional del Genocidio y de la Revista Internacional de Estudios del Genocidio, que tiene un capítulo que se titula La Guerra Civil Española. Así es que, si nosotros no lo hacemos en España, alguien ya lo está haciendo. No denominar a la guerra española genocidio, sino tomarse en serio el trabajo de decir por qué lo es. También hay un grupo en España de gente que lo está trabajando y elaborando. Esto tiene mucho más sentido de lo que nos creemos en términos jurídicos y en términos morales. Pero tiene un problema grande, que es por lo que yo, a lo que yo más me dedico, a intentar casar los elementos, porque de buenas a primeras no se puede argumentar que la guerra civil española es un caso de genocidio, a pesar de que lo diga mi colega Daniel, por la sencilla razón de que no cumple un requisito fundamental para que unos señores del Tribunal de Penal Internacional, en fin, en su día de la ONU, permitan al caso español entrar en esa categoría. La definición de genocidio es una matanza de civiles con la pretensión de erradicar a grupos enteros de minorías de carácter étnico o confesional. La definición de genocidio que tenemos no incorpora la posibilidad, fijaos, cuando se trata del crimen más horrendo que imaginar ha podido el hombre y practicar, que haya podido ser definido jurídicamente en un contexto, por cierto, muy particular, al final de la Segunda Guerra Mundial, obviamente, y en torno de la salida a la luz del genocidio
de los judíos por los nazis y en torno de un conflicto por la guerra, del arranque de la Guerra Fría, que hace que se quede fuera, expresa y explícitamente, además, los conflictos de motivación ideológica, que es lo único que permitiría el caso español incorporar, porque en España no se mata a la gente entre sí, no se matan por pertenecer a etnias diferentes, ni tampoco se puede decir que se trata de un conflicto estrictamente de carácter confesional, porque lo que reconoce la justicia transnacional de los derechos humanos es que los conflictos tienen que ser entre religiones. Y en el caso español, pues tampoco hubo matanzas de protestantes, claro. Pero es que, fijaos, la otra cosa en la que nos fijamos menos es que la definición dice que se trata de minorías. Y aquí es donde está mi problema doble, ¿vale? Primero, porque tú no puedes tomarte a la ligera un término como genocidio porque entonces lo devalúas. Es genial la pretensión de incorporar el caso español, pero si se hace, se tiene que hacer bien. Y en principio no entra. Entonces empezar a hacer analogías, bien, es una práctica habitual. Hay otra alternativa, que es decir, bueno, pero se trata de crímenes de lesa humanidad, pues también yo tengo problemas ahí, porque los crímenes de lesa humanidad lo que producen es un tipo de justicia y de jurisprudencia que se fija en persona, caso, persona, uno por uno. Y aquí estamos hablando de, bueno, las fosas hablan por sí solas. Es muy difícil encontrar un exhumable que aparezca solo. Lo colectivo es fundamental en lo que pasa en el 36. Y se extermina familias enteras, en fin, y más cosas. Así es que, entonces, me paro, que entendáis mi posición. Mi posición es que yo sí abogo porque la guerra española, para entenderla bien, la coloquemos en el rango de los crímenes contra la humanidad. Sin embargo, necesitamos hacerlo de una manera que sortee las limitaciones que la definición establece. Si queremos hacer un buen relato, no podemos utilizar la palabra genocidio solo porque nos parezca que aquello lo fue. Es que tenemos que poderlo demostrar. Y eso es más difícil. Pero se puede hacer. Se puede en realidad hacer. Vuelvo a lo más elemental que os planteé al principio. Lo que hace el 18 de julio es abrir un proceso de erradicar ciudadanía. Y eso trae un problema enorme a la definición que tenemos de genocidio, porque las matanzas que de la guerra y la primera posguerra potencialmente no van dirigidas a ninguna minoría, sino van dirigidas a la mayoría de la población. Entonces, voy a intentar ahora en un rato, un poquito, sin pretensión de convencer a nadie y dejando muchos flecos porque querría que os hubiera simplemente sacudido lo que os he contado, voy a intentar argumentar que la guerra española es el potencialmente, que es lo que dice la definición de los del genocidio de la ONU, que potencialmente es el caso de destrucción y matanza de ciudadanos más importante de la historia que podemos constatar. No es el más abundante en número, ni mucho menos. La guerra de Corea le gana por la manga. En la guerra de Corea, que no es una guerra civil, pero se puede parecer a muchos niveles, hay aproximadamente 1 millón de muertos y coreanos, solo coreanos, casi 900.000 chinos. Es de un grado de brutalidad que yo creo que desborda el caso español. Se utiliza el napalm por primera vez en poblaciones enteras, antes de Vietnam, 20 años. Muy poco estudiado, pero hay un libro muy bueno, lo que pasa es que está en inglés. Podéis leerlo, ahí está, que se llama La guerra de Corea. Sin embargo, potencialmente es mucho más exterminista la guerra española. A un punto que desborda el concepto de genocidio, y esto es el problema, yo lo tengo que dejar ahí, es decir, voy a seguir hablando, pero quiero decir que el problema es que tomándose en serio la interpretación que yo voy a haceros ahora rápidamente,
de cuáles son las racionalidades en juego, que no son de guerra civil, sino de otro tipo, desde comienzos del 36, lo que sale como resultado final es que el bando franquista pone en marcha un dispositivo que es potencialmente exterminar mayorías y no minorías, paradójicamente de tipo ideológico, que no están recogidas entonces en el genocidio, pero cuidado, y aquí es donde viene todo mi argumento final, lo que consigue, por eso las palabras son lo más importante, así como hoy nosotros, yo defiendo, tenemos que repensar si la palabra guerra civil nos está ayudando, ellos no tuvieron ningún reparo en utilizar las palabras de una manera para conseguir que un enemigo ideológico, puramente ideológico, que simplemente pensaba de otra manera, apareciera como si tuviera otra raza, otra etnia, o fuese un enemigo confesional, un enemigo de otra religión. Y entonces, con eso, generaron un discurso que solo tenía una opción y posibilidad, y era que cualquier enemigo civil, enemigo no armado, era potencialmente exterminable. Que luego no pasara, ¿vale?, tiene que ver, primero de todo, como reconocería, en fin, el propio régimen nazi en Alemania, con que técnicamente matar gente es mucho más difícil de lo que parece. Tú no puedes exterminar a la población así. En Las benévolas de Jonathan Little, una novela recomendable para el que tenga ganas de leer cosas atroces, pero muy bien contadas, magníficamente contadas, se explica muy bien que el origen de la solución final es fundamentalmente que los soldados alemanes en Kiev, que han recibido la orden por primera vez de matar a los judíos, a todos los judíos, a todos, y preguntan a todos, ancianos, niños, a todos, están suicidándose. Y el propio Sturmbannführer, que dirige el gran contingente de las SS local, entra en una depresión, porque ir matando gente a tiros, aparte de que es caro, primera cuestión técnica, es que moralmente es inasumible. Entonces, nada menos que esos ogros que llamamos no a los nazis tuvieron que diseñar un sistema para hacer las cosas que no se vieran para ellos mismos, no verlas ellos mismos. No que no las supiera el mundo, sino que no las supieran los propios soldados. Entonces, matar no es fácil, así, masivamente. Matar en poco es muy fácil y bueno, en fin, la guerra española es un ejemplo sobradamente claro, digamos. Pero poner en marcha un dispositivo exterminista no es difícil, pero en el caso del franquismo o del régimen del 18 de julio, lo que empieza ahí, lo que arranca ahí, es más complejo porque las lógicas que son de tipo exterminista son contradictorias entre sí, o internamente una de ellas, por lo menos. Cuando a la gente no se la ve como ciudadano, que es la manera en la que lo que empieza el 18 de julio tiene como gafas, lo que se hace con ellos es verlos como cosas, básicamente, administrados, personas sin derechos. Pero obviamente puede haber una lógica que va más allá de administrar la vida, que puede dar lugar a administrar la muerte. También la muerte, digamos, se administra. Entonces, lo que define ese tipo de mundo, en el mundo moderno solo tenemos dos experiencias, y a lo largo quizá se puede decir de la historia, de cuando se da el paso de ver al otro como alguien a quien ya no se le quiere preservar la vida. No tiene sentido que siga aquí. Hay solo dos grandes dispositivos. Uno, yo los defino así muy burdamente, ¿no? Uno es la conquista colonial civilizatoria. Es lo que se hace con las gentes que no son de mi civilización, que es un poco lo que en el caso de España está en el término anti-España, que tanto se airea durante la guerra. Los no españoles, es que esta gente no es de aquí, no son. Esto permite la idea de anti-España y la noción de una imagen como colonial. Fijaos qué cosa más paradójica, porque todo lo que rodea la guerra española tiene esa complejidad que obliga a pensarlo más que decir, bueno, ya está. Pues es lo mismo que hacían los españoles en Marruecos, en efecto. Bueno, es que los golpistas se les llama africanistas por un motivo, vienen de África, y en África han tenido una política muy clara, que es arrasar cabilas. ¿Y qué es arrasar una cabila? Que no quede nadie vivo. Nadie es nadie. Mujeres no, niños tampoco.
Bueno, se suben todos a los montes, ¿no? Los marroquíes. Pero en principio la lógica. Entonces, en el libro de mi colega, que no me sale el nombre, pero que se llama Arqueología de la Guerra Civil Española, él muestra que el sistema castrense franquista reproduce el modelo de África, pero en la península. Es decir, la forma en la que se dispone el ataque y el acoso y el acceso a las poblaciones tomadas, ya tomadas, es estrictamente el de Marruecos, el que se viene haciendo con los rebeldes del Rif. ¿Cuál es la paradoja? Pues la paradoja es que se supone que los habitantes de Extremadura no son los del Rif, son españoles ya, pues se les trata como si fuesen sujetos coloniales. Hay una larga historia, por cierto, española en el 19, con Cuba, etcétera, de aprovechar tecnologías que se aplican sobre las colonias y traerlas a la península. El mejor ejemplo es, en fin, bueno, y en torno de la guerra carlista también, ¿no? General Martínez Campos tomando a los rebeldes de vuelta a Cuba y un par de años antes bombardeando la ciudad de Cartagena, que se ha declarado independiente el cantón. Hay una tradición larga en España de confundir a los habitantes de aquí como si fuesen los de las colonias, que por cierto maltratados estaban, claro, pero se supone que los de aquí son los ciudadanos españoles. Entonces esa confusión es importante para poner en marcha un dispositivo que lo que hace es generar una imagen muy ontológica, muy esencial, de que hay un otro dentro de tu país que es como si fuese un inferior y que además es peligroso, por cierto. La guerra española, las matanzas de civiles tienen esa componente por un lado. Esa es la componente que la vuelve idéntica, parecida a cómo operan los nazis en Europa del Este. Las analogías son claras. Esa es la que puede hacer que sobre una población tomada se empiece a establecer un sistema de segregación, se monten campos de concentración y en un momento dado se empiece a matar gente o se haga, a lo mejor, al principio y después lo que se hace es un sistema represivo que lo que va intentando es igualmente exterminar a base de trabajos forzosos, etc. De hecho, el fundamento más básico, y no me voy a enrollar en esto mucho, que hace análogos todos los casos de conquista colonial civilizatoria de la historia de la humanidad, y también el de Franco lo incorpora, es la esclavitud. Es decir, utilizar el trabajo del represaliado para, de alguna forma, digamos, mostrar que se le ha privado de todo derecho. Pero todo esto es como, bueno, lo podemos haber intuido, nos puede gustar más o menos y pensarlo así, pero está claro que hubo esclavitud después de la guerra española, nos guste o no, igual que hubo campos de concentración y muchas matanzas después de la guerra. Pero tiene otra cosa más que en cambio no tiene el caso nazi. Esto es lo que lo vuelve más interesante. Los nazis son, quiero decir, tienen una visión racial del mundo supercientífica, montada con un dispositivo intelectual impresionante, que no viene al caso contarla aquí, pero que si se cuenta es para poner los pelos de punta por la cantidad de personas que se incorporan a producir un discurso sobre los judíos, pero no sobre los judíos, también sobre los gitanos, que es una jerarquía. A partir de un punto, todos son prescindibles. Otros son esclavizables, otros son para que solamente trabajen con las manos. En fin, cuanto más cerca del ovario, pues mejor, pero todo eso se hace con un dispositivo muy científico. Científico quiere decir que hay teorías, reflexiones, etc., ¿no? El caso español no lo logra, entonces dirías, pues es una versión pobre, también en el terreno de la producción de discurso, que esencializa al otro como inferior y finalmente prescindible. Interesante, sin embargo, cuidado, que los nazis lo hacen con razas, y en cambio, el franquismo lo hace con ideas. Pero esas ideas están entendidas ya de esa otra manera. Y sin embargo, sale mal. No voy a entrar tampoco mucho, si luego os interesa, pero ese experimento conocido de Vallejo Nájera padre, por cierto, un africanista, que intenta con mujeres presas republicanas, mujeres como los judíos, piensan que transmiten las ideas marxistas y anarquistas las mujeres. Y hace un experimento tratando de aislar el gen rojo. Es decir, un intento biologicista, un intento científico de aislar en el enemigo,
tienen un problema que es cerebral. Está ahí metido, alojado. Obviamente, eso es difícil que llegue lejos. Bien. Pero en cambio, lo que tiene el franquismo, que no tiene el franquismo del 36 en adelante, ¿no? Eso que llamar, perdonad que le llame franquismo, pero me gusta llamar el régimen, lo que sale de ahí, del 18 de julio, que no tienen los nazis, es otra cosa impresionantemente fuerte, potencialmente brutal, tan brutal que el ideólogo más importante del nazismo se vino a España antes de que Hitler tomara el poder, ¿vale? Porque ya él era más nazi que nadie, y estudió castellano, porque había un pensador español que le dio la pista definitiva de cómo tratar el problema de la filosofía política occidental más importante, y lo había producido un español, por supuesto, el reacuñador de la tradición reaccionaria, que es Juan Donoso Cortés. Donoso Cortés, un católico ferviente, pero no carlista, un verdadero pensador, dice, nosotros tenemos una tradición en España muy fuerte, que, es la que no la ha tenido nadie. Nosotros hemos sido los luchadores en un tipo de guerra que no se ha dado en otras civilizaciones con tanta claridad, y es erradicar otras confesiones. Y la guerra contra el enemigo hereje produce, dice él, una imagen que es distinta de la que distingue en la política al amigo del enemigo. En la política uno tiene adversarios, pero puede tener enemigos. Pero solo los católicos hemos aportado a la cultura mundial la idea de que existe un tipo de enemigo que está más allá. El enemigo absoluto. ¿Y qué es lo que es el enemigo absoluto? El enemigo absoluto es uno, textual, cuya existencia cuestiona mi bienestar. Mientras estén vivos, nosotros no estaremos tranquilos, ¿no? Esto es la herencia de las guerras, sobre todo religiosas, de la Edad Moderna. Mientras haya protestantes por ahí, la hegemonía de nuestra palabra de Dios, la buena, con la que nos identificamos, está siempre en riesgo, porque ellos pueden terminar agarrando una guerra cósmica y que se juega entre el bien y el mal. Y entonces nosotros, nuestro destino es desaparecer. De manera que, entonces lo que hace Carl Schmitt, que es este señor, es escribir unos textos que son clave para la creación de toda la lógica del régimen nazi. Después, por cierto, a Donoso Cortés, en tiempos de Franco, le hacen doctor honoris causa por la Universidad de Zaragoza, y deja escrito un libro que se llama Teoría del Partisano, donde ya mayor sintetiza esta cuestión del enemigo absoluto. Hay un tipo de enemigo diferente que dice solamente lo tienen sobre todo los católicos modernos, los integristas fanáticos de las juventudes de la CEDA de los años 30, que entienden que en España hay un problema que está por encima de todos los demás y que viene de la propia tradición carlista, pero renovada, y es, no queremos ciudadanos, pero que haya ciudadanos, a nosotros no nos permite vivir en paz. Así es que cuando empieza la guerra, porque esas son ideas que se tienen, ¿no? Pero cuando se desata todo, esta gente son clave para que el régimen de Franco tenga algo en su tipo de exterminio diferente, que no está en ninguna otra guerra del siglo XX, y es esa componente ideológica potentísima de imaginar al otro como un enemigo absoluto. En ese caso ya sí, enemigo absoluto, fijaos, por sus ideas, de manera que ahí las ideas, que aparentemente no entran en la categoría de genocidio, pues porque no son como la etnia, que se nota, uno es de un color, otro es de otro, entonces voy a por esta minoría, ni la confesión, porque las religiones se notan, ¿no? Uno está orientado a la Meca cuando hace sus oraciones, o sea, se hace el Ramadán, pero las ideologías, pues yo puedo ser un señor de Vox y no se notaría, ¿no? Vosotros, ¿a qué convivimos? Bueno, pues que eso acabe siendo visto como una, de otra manera, como la marca de un enemigo absoluto, es lo que permite que el arranque de la guerra, sobre todo el arranque de la guerra, sea tan masivamente criminal. Y por el motivo más absurdo, normalmente, que no se va a misa, cosas de estas aleatorias en términos morales en comunidades pequeñas. Lo que pasa, y este es el problema que, por el cual, y ya estoy terminando, la guerra española, vista desde esta manera, no es tan exterminista, es que las guerras, bien, he dicho antes que una manera de entender
cómo se mata en el mundo moderno de manera sistemática es entendiendo que se trata de una conquista colonial civilizatoria, en este caso aplicada a los propios habitantes del mismo país, de la metrópoli. La otra es la guerra santa, que es esta otra que os cuento. La guerra santa redentora, sin embargo, tiene un límite muy claro, y es que una vez que se toma el territorio, entonces todas las lógicas de matanza empiezan a perder sentido. Digamos que para cualquier religión establecida es mucho mejor imponer una fe nueva que matar a los que no creen, porque para eso has ganado la guerra. Entonces, fijaos qué interesante la síntesis. Franco escribió pocos textos, pero uno de ellos es el prólogo a la ley de redención de penas por el trabajo. Se encargó él de escribirlo. Y ahí dejó claro que dijo: hay enemigos no salvables. Punto. O sea, he visto la película de Unamuno, no hace falta que diga más qué va a pasar con ellos. Pero hay algunos que sí lo son. A través de la redención de penas por el trabajo, cuando cambien y se conviertan en buenos españoles. Esa frase dice el mundo que se inaugura, sobre todo a partir del 39. Esclavitud, ¿no? Redención de penas por el trabajo en las cárceles, pero además hasta que se conviertan en buenos españoles, es decir, con un cambio de identidad. Cuando uno estudia las teorías de la identidad, siempre el mejor ejemplo que se pone de un cambio de identidad es justo cambiar de religión. Dejar de tener una religión para tener otra es un ejemplo perfecto de lo que es cambiar de identidad. De repente hay personas que dicen, pues yo ya no me siento cristiano y me he hecho musulmán. Es un acto como de libertad, extraño, curioso, difícil de explicar muchas veces porque te conviertes a menudo en otra persona. Bueno, pues el régimen de Franco, visto de esta manera, lo que hace es imponer identidades ideológicas nuevas sobre personas como si se tratase de un fenómeno de tipo conversión religiosa forzada. Entonces, con este juego podemos entender ya que a partir de un momento el régimen de Franco deja de ser tan criminal porque ha ganado una guerra sobre el territorio y puede establecer ya lo que se llaman biopolíticas en vez de necropolíticas. Es decir, ya no voy matando, lo que voy es gestionando la vida de personas que no son ciudadanos. Bueno, digamos que con esto no pretendo contar yo la guerra de otra manera, porque la guerra seguirá siendo la guerra y seguramente la llamaremos guerra civil. La cuestión es que si queremos explicar las matanzas, tenemos que entender que lo que pasó del 36 en adelante es que hubo una lógica de muertes relacionadas con guerra civil, otra relacionadas con conquista colonial civilizatoria y otra relacionadas con guerra santa redentora. Si las sumamos, lo que nos sale es un término que a mí me gusta utilizar para mí, que es este que os he dicho varias veces anteriormente: erradicar la ciudadanía, acabar con algo diferente de un grupo étnico o confesional o ideológico incluso, y minoritario también. Es imponer a una mayoría y no a una minoría la incapacidad para poder elegir una identidad ideológica. No acabar con identidades ideológicas, con los comunistas, con los socialistas y, por supuesto, con sus organizaciones, con sindicatos, partidos, sino suprimir la posibilidad de que la gente pudiera elegir algún tipo de idea y, para eso, erradicar. Es decir, potencialmente, ¿no?, la famosa frase de Franco, porque esta se ha aireado en las últimas dos décadas mucho, pero al coste que tenga que matar a 1 millón de personas, y 2 y 3, los que haga falta. Entonces, así, a lo mejor, empezamos a entender lo que pasó en el 36. Dejo fuera, porque quiero terminar ya, que he hablado un buen rato ya, que esto no es aplicable al otro bando. Habiendo el otro bando cometido todos los crímenes que se puedan poner por delante, es decir, producido un montón de víctimas civiles, no armadas, no hay ninguna de las tres lógicas iguales.
salvo el de guerra civil, la de guerra civil. Ni hay conquista colonial civilizatoria, ni menos hay guerra santa redentora. De manera que no son los victimarios comparables entre sí. Necesitamos un marco narrativo que por lo menos se haga cargo de esta cuestión. De lo contrario, estamos abocados mal a creer que un escenario de guerra civil en España siempre se puede reabrir. Lo único que está contribuyendo a que se reabra un escenario de guerra civil es justamente que veamos la guerra civil en esa clave de todos iguales y de una equidistancia que tenemos que tener nosotros. Cuando se trata de otra cosa diferente, nos liberaría. Aunque evidentemente para esa liberación tenemos que hacer un montón de operaciones que están más allá de la narrativa, que tienen que ver con la justicia y que tienen que ver con los cambios institucionales. Porque solamente el relato tampoco. Ahora, yo, en mi campo, a lo que yo me dedico es a que sin palabras buenas no podemos contar las cosas bien. Gracias.